one, just wait and see. Our system, si da start otra vez. Creo que te voy a despedir. Pues está bien, debería buscar otro trabajo mejor. Pues a buscar chamba, porque no hay chamba. Pues a buscar chamba. Eso. Eso, Tilín. Eso, Tilín. Vaya, Tilín. Wow, Tilín. Noticia de último momento. La mayoría de robots en todo el mundo están siendo hackeados. Se me hace raro que a ti no te hayan hackeado. Tiempos oscuros van a venir sin robots. ¿Qué pasaría? Bienvenido al apocalipsis. O sea, compartir eso que sabemos, ¿no crees que sea buena idea? Pues ya está transmitiendo en vivo. Pues este es el robot que no ha sido hackeado para nada. Pues así es. ¿Con qué esos son los que hackearon? Los escuché. ¿Qué están tramando? Es que el mundo entero nos está persiguiendo, que dice que nosotros somos los responsables del hackeo de los robots. Así que nos iremos a Estados Unidos para encontrar piezas para una máquina del tiempo y devolver toda la normalidad, ver quién es el responsable y ver si podemos hacer algo. Y si querían un vehículo, aquí tengo una camioneta. ¿No creen que sea buena idea cantar canciones de carretera? ¡Pues allá vamos! Pues mañana será otro día. ¿Están todos despiertos? Pregunto. Pues sí, que no ves. Miren, ahí hay checkpoint. ¡Oh, no! ¡Habla de nosotros! ¿Entonces qué haremos? ¡Pues lo haremos! ¡A lo vivo! ¡Oigan! ¡Se escapan! Para no complicar tanto las cosas, llamaré unos viejos amigos para que nos ayuden. ¿Qué ocupas, bro? Por favor, solo lleguen a la ubicación que les voy a mandar. No puede ser. No me digan que tengo que pelear con todos estos soldados.
¡Que espere, flaquito! ¡No me das miedo! No sé cómo quieren que pelee con este soldado. Aguas. Nunca habías visto a nadie como yo. Pues será mejor que nos apuremos, ahí viene atrás la policía. Oye, dame el volante, dámelo. Si me están moviendo, vamos a chocar. ¿Por qué tanto escándalo? Nunca creí que moría de esta forma. Pues a ver cómo logramos las piezas para la máquina del tiempo, ni llegamos a Estados Unidos. Pues ya tenemos la máquina del tiempo. ¿Dónde están todos? ¡No los veo! Mi calendario dice que estamos en el 2005. Pues el mío dice que estamos en el 2035. ¿Cómo es eso posible? Pues mi calendario dice que estamos en el 2018. Creo que ya lo descubrí, nos envió a épocas diferentes porque no nos recogió. Parsistem trae unos cohetes. Omar trae un casete y yo buscaré nuestras fotos. Y justo encontré un casete, pero lo dejé tirado. Voy a volver a llegar donde lo encontré. ¡Ahí venden cohetes! Le preguntaría con Gal cuántos cohetes ocupa. No le he dicho cuántos cohetes se ocupan. Parsistem, se ocupan 10 cohetes. Pues no creo que estás exagerando un poco, porque yo solo traigo para 5 cohetes. Pues bueno, los otros 5 a ver cómo los agarro. Y pues, ¿por dónde te mando todo esto que para la máquina del tiempo? Hay un pozo que conecta todo interdimensional y saldrá en mi época, así que lánzalo a ese pozo que está en el parque. Dile eso a Omar para que te lo mande a ti. La máquina cayó en tu época de 2035, entonces tú la reparas, yo te doy las indicaciones. Y cuando salgas en el tiempo todos saldremos justo a cuando el arqueo ocurrió. ¡Entendido! ¿Están listos? Porque ya voy a prender la máquina. Pues está bien, debería buscar otro trabajo mejor. ¿Pero eso qué fue? Soy tú, del futuro. ¿Y qué haces aquí? Vine a detener un hackeo que va a ocurrir. Me descubrieron mi plan que tengo para hackear. Ahora, ustedes perderán su máquina y se terminarán encerrados aquí. ¿Qué? No entiendo nada. Omar, toma el antivirus con Al, distráelo. Y yo prepararé todo para otro viaje y ya irnos a nuestro mundo. Pues entendido, ahí voy. Dame el antivirus. Ya preparé la máquina del tiempo. ¡No tengo! Ya no hay tiempo, hay que irnos. Este lugar se me hace familiar, aquí fue mi infancia. Suéltalo ahora mismo, o verás las consecuencias. Si lo avientas al portal te juro que te voy a matar. Rétame, idiota. Pues ya hay que irnos a nuestra época. Squeeze me till I pop. Yeah. Squeeze me till I drop. Yeah.
¿Dónde estaban todo este tiempo? ¿Qué le pasó al edificio más antiguo de la ciudad? ¿Y eso qué es? ¡Solo corra! Y creí que en el futuro habría más trenes de mi tipo. ¿Y qué está pasando? ¿De dónde salió un dinosaurio con mi cara? ¡Y un tren con mi cara! Oh, ya entiendo. Equipo, sé seguro ir. Y los otros quédense adentro. Si ocupan ayuda, no duden que los ayudaremos. Gracias, pero ¿quiénes son ustedes? No sabemos nada. ¡Ja! ¿Eso qué importa? Igualmente, soy tú del futuro. No hay muchas cosas por explicar, porque tú pronto serás... ¡Oh, no! ¡Dejé el antivirus en la máquina del tiempo! ¡Oh, no! No se preocupen, ese antivirus será falso. Aquí está el real. Para que no se les complique, tengan esto, les dará por poderes. ¡Hala! ¡Soy fuertísimo! ¿Sabes, Persisten? Te lo contaré. Yo iré esto del virus para que se detuvieran todas sus locuras que hacen. Así que, este es el plan. Acabar con mi tío. Robots, atáquenlo. Es el antivirus. No capta. ¿Crees que te está listo con la tuya? Pero no. Solamente es porque ya no están los robots. Pero yo puedo volver en cualquier momento. Gracias por salvarnos. ¿Qué podríamos hacer por ustedes? Pues yo he tenido antojo de ir al McDonald's. Si eso es lo que haremos, yo me apunto, quiero una hamburguesa. Y yo quiero unos nuggets. Gracias por invitarnos a esa comida, teníamos hambre, pero ya nos tenemos que ir. Así que nos despedimos y adiós. ¡Adiós, yo del futuro! Cute aggression, would you believe me? Yeah.
squeeze me. You know what this needs? A little interpretive dance. Yeah, here we go now. Dang, everybody in the rain. Tell me shine like a chain and wipe it up like a stain. Uppercut, yep, again. A double dutch with Lil Wayne. Do it to ya, vomit again. A job done now. So refreshing, what you believe me? Squeeze me. Squeeze me till I'm up. Squeeze me till you drop. Yeah, here we go now. Esperen, ¿qué? ¿What? Ellos me vencieron a mí. ¿Quieres unirte? Pues claro. Oh, yeah.